La caja negra. La memoria de esta increíble comunidad universitaria. La caja negra, que en realidad es naranja. Para que despierten. La boîte noire, qui en fait est orange. Information en français pour la boîte noire. En vic au-delà des mers, là-bas sous le ciel clair. Bonjour à tous. YouFly est une équipe de 19 personnes, étudiants d'ingénierie et de techniciens supérieurs universitaires, qui font du modélisme d'avions de charge. C'est une équipe que représente l'Université Aéronautique à Querétaro, l'UNAC. Le but de cette équipe est d'encourager l'innovation et le développement technologique des aéronefs parmi les étudiants. YouFly a participé et gagné la compétition SAE Mexico 2016, établi un record national avec 6 véhicules 79 kg de charge. Maintenant, ils sont en train de construire du nouvel aéromodèle pour la compétition internationale SAE-US qui se déroulera à Los Angeles aux États-Unis. Les modèles de YouFly sont fabriqués avec du bois de balsa, de l'aluminium, des fuselages et des dispositifs électriques et de motorisation. L'équipe planifie d'aller au Brésil pour la compétition des matériaux composites en novembre 2016. Pour ce projet, ils ont besoin de soutien. Nous vous invitons à les suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook YouFly Aérodesign, sur Twitter YouFly Dubois Aérodesign. Merci à tous. El pasado domingo 21 de febrero se llevó a cabo la competencia más importante de ingeniería aeronáutica a nivel nacional, SAE Aérodesign 2016. Pero ¿qué es SAE? Por sus siglas en inglés, Society of Automobile Engineers, o en México, la Sociedad de Ingenieros Automotrices, SAE se fundó en 1905 con 30 miembros, donde se incluyó nada más y nada menos que a Henry Ford. Sí, Henry Ford. Para el comienzo del nuevo siglo, SAE Internacional tiene miembros en más de 65 países y tiene 25% de sus miembros fuera de Estados Unidos. Para 2010, SAE Internacional llega a los 120 mil miembros. Como parte de su misión, SAE Internacional organiza competencias a nivel mundial con el objetivo de apoyar la preparación de los mejores ingenieros a través de competencias estudiantiles que los retan tanto en conocimiento como en habilidades y los vinculan con empresas líderes en el ámbito de la movilidad. SAE Aerodesign es una competencia intercolegial de diseño aeronáutico que se originó en 1986 y que actualmente se realiza en Estados Unidos, en Brasil desde 1999 y en México desde 2010. La competencia reúne a reconocidas universidades y al futuro talento de la industria aeronáutica. Ahora que sabes la importancia de esta competencia, puedes sentirte orgulloso de saber que un grupo de estudiantes de nuestra universidad ganaron este año. Ingenieros y técnicos, mujeres y hombres, trabajando juntos en nombre de la UNAC. Con información tomada directamente de la página saemexico.org. Habla Gamaliel Salazar Jiménez y Ricardo Rebollo López. Anteriormente este taller o este equipo estaba denominado como UNAC Aerodesign, así que en realidad el trabajo comienza aproximadamente hace 4 años. Llevamos 2 años trabajando como YouFly, bajo el nombre de YouFly. Está enfocado a la competencia SAE Aerodesign, la competencia SAE Aerodesign México y la del West en Estados Unidos. Pues consiste en el diseño y fabricación de aeronaves no tripuladas, las cuales logren cargar la mayor cantidad de peso. Esto en base a las limitantes de la competencia, como son dimensiones y potencia. Actualmente nuestros modelos ya están bastante evolucionados. Podemos presumir eso gracias al premio que se obtuvo este año, en no solo en competencia general, sino se obtuvo el primer lugar en diseño, el primer lugar en reporte, que es en presentación y en puntaje de vuelo. Entonces puedo hablar tranquilamente que el trabajo que ha hecho YouFly Team desde que se concibió como equipo, pues simplemente ha sido mejora tras mejora tras mejora tras mejora, y ahorita seguimos mejorando para poder realizar un mejor papel en próximas competencias.
La competencia que se nos viene este año es en abril, del 22 al 24 de abril en Van Nuys, California. Es un Sayaro Design West, así se denomina, y es una competencia de nivel internacional. No hubiera sido posible realmente sin el trabajo de cada uno de los chicos de YouFly. YouFly, lo bonito de YouFly es que es un equipo multidisciplinario, no solamente porque somos de diferentes carreras, sino por las capacidades que cada elemento aporta al equipo. Hay gente que está dedicada completamente a la parte de difusión. Gracias a ellos hemos ido a la radio, gracias a ellos lo del periódico. Estamos buscando llegar en algún momento dado a la televisión, ¿por qué no? Y bueno, también está la parte completamente de ingeniería, la parte de imagen, la parte incluso de aquellos que se encargan de organizar las comidas, los convivios, porque es parte importante. Como cualquier equipo, necesitamos también integrarnos como tal. Ya puedo decir que ahorita no solo es un equipo, ya puedo decir que ahorita somos una familia llamada YouFly, que orgullosamente representa a la UNAC. Por supuesto, también resaltar la labor que hemos tenido de la parte de patrocinios. Me voy a atrever a agradecer acá personalmente a Jorge Santoscoy, que es nuestro principal patrocinador de una empresa denominada Gol Aeronáutica, ubicada en Puebla, y por supuesto a los demás patrocinadores, en el caso de Luna Medios, Autoexpress El Rosario, y el otro patrocinador es Biocat. Gracias a ellos es que realmente pudimos lograr este primer lugar, porque la parte económica es importantísima. Por supuesto, agradecerle también a los directivos de esta universidad, y bueno, pues gracias por considerar a YouFly como parte, un equipo representativo de esta universidad. Ok, pues es un avión no tripulado, es manejado mediante control remoto. La competencia, bueno, te pone ciertas limitantes, que es en cuanto a dimensiones. Son 175 pulgadas en la suma de envergadura, largo y alto de la aeronave, una motorización eléctrica, y pues más que nada consiste en eso, la competencia, en con esas limitantes cargar la mayor cantidad de peso posible en un circuito establecido. Nosotros llevamos a cabo todo el diseño de la aeronave. Es un avión como tal, de ala alta, empenaje en H, motorización eléctrica. Podemos presumir tranquilamente que hemos roto el récord nacional. En esta competencia logramos superar el récord establecido el año pasado por otro equipo, un equipo Kukulkan, que por cierto, muy buen trabajo, se llevaron un muy merecido segundo lugar. Sí, es una competencia nacional en la que participan las mejores escuelas del país. Participaron equipos del Politécnico, bueno, del IPN, de la UNAM, del TEC de Monterrey, de Autónoma de Nuevo León, parece que de Chihuahua también venían, de Guanajuato, de Hidalgo. El equipo YouFly está conformado por Adrián de Jesús Ríos Romo, Gamaliel Salazar Jiménez, Jorge Luis Vergara Pavón, Jonathan Salgado Romero, Anet Rodríguez Jazón, Juan Carlos Silva González, Edsel Martínez Ramírez, Jesús Salinas Ruiz, Ricardo Rebollo López, Luis David Ochoa, Roldán León Rico, Rendy Uribe Yáñez, Osvaldo Vázquez Luna, Samuel Reyes, Iván Arreola Rosales, Daniel Telles González, José Sánchez Pinelo, Daniela Uribe Piña, Alberto Gaitán Sosa, Christopher Astorga Macías. Todos ellos asesorados por Adriana Cházaro Sarías. La Universidad Aeronáutica en Querétaro consolida su enfoque proactivo en materia de transparencia y rendición de cuentas, firmando un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Información Gubernamental, la CEI. A continuación escucharemos el mensaje del Dr. Javier Rascado Pérez, presidente de la CEI. Hoy por hoy, el derecho a acceso a la información no es un tema de moda, no es un tema contemporáneo, ni es un tema que esté en el debate político. El derecho a acceso a la información es una prerrogativa, es algo que tenemos todos. El derecho fundamental o el derecho humano es para todos. Tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos en un doble sentido. Primero, ustedes tienen una responsabilidad porque están en una institución que tiene un carácter público y en consecuencia tienen una obligación con el recurso que se maneja o que se utiliza. Pero además tenemos una obligación como sociedad. Creo que hoy, más que nunca, tenemos una desconfianza total y absoluta de las instituciones. Este convenio muestra la voluntad que tiene esta institución y la voluntad que tiene la Comisión para dar cumplimiento no solamente a la ley, sino para generar un reproductor de conciencia de este derecho al acceso a la información. Buenos días, tripulación UNAC. Hoy nos espera un cielo despejado y un vuelo exitoso. Come fly with me, let's fly away. Medalla de plata en mejor segundo tablero en ajedrez individual y medalla de plata en equipos de ajedrez, Marco Antonio San Pedro. Medalla de plata en equipos de ajedrez, David Díaz Gutiérrez. Medalla de plata en equipos de ajedrez, Luis Iscautli Mondragón. Medalla de bronce en taekwondo categoría fly, Uriel Velázquez Espino. Medalla de bronce en taekwondo, Aldair Serrano Romero.
quinto lugar nacional en los 1500 metros planos y sexto lugar nacional en los 5000 metros planos de atletismo, Jesús Salinas Ruiz. Medalla de oro en 400 metros planos de atletismo y medalla de plata en los 200 metros planos de atletismo, Eric Martínez Amarripa. Buenas tardes, compañeros y administrativos que hoy nos acompañan. Mi nombre es Eric Martínez Amarripa, estudiante de quinto cuatrimestre en la carrera de Ingeniería Aeronáutica en Manufactura. Es un placer estar frente a ustedes con el fin de compartirles mi experiencia en este encuentro nacional deportivo, cultural, entre universidades tecnológicas. Y aunque no lo dice explícitamente, queda implícita la parte social, porque es la que, sin importar los resultados, al final siempre nos regala esas experiencias, ya sean malas o buenas, que de alguna manera nos traen recuerdos. Torre de control. Noticias del mundo aéreo. Está por las nubes. Este centro de gestión del ciclo de vida del producto, Product Lifecycle Management Center, que hoy se inaugura, es un esfuerzo más de las autoridades estatales y federales y de la comunidad de esta institución universitaria. A través de los fondos mixtos con ACID y el gobierno del estado de Querétaro, hemos podido consolidar una inversión cercana a los 8 millones de pesos en este laboratorio que se encuentra a su derecha, que se suma a los más de 12 millones de pesos de inversión existente en infraestructura y equipamiento para integrar este centro PLM por sus siglas, y que nos permite y nos está consolidando para concebir, simular y gestionar todo el ciclo de vida de productos para diversas industrias, no solamente la aeronáutica, bajo plataformas y estándares industriales de diseño asistido por computadora. Este centro, dicho sea de paso, es el número 38, que se suma a los esfuerzos binacionales México-Francia, todo esto acordado en la reciente visita del presidente François Hollande con el presidente Peña Nieto en abril del 2014, justamente a esta institución universitaria. Escuchemos a continuación las palabras del doctor Enrique Cabrero Mendoza, director general de CONACYT. Querétaro es un ejemplo de cómo la interacción entre la academia, el gobierno y la industria generan un ecosistema propicio para la innovación y el desarrollo. La construcción de una economía del conocimiento es exactamente lo que está sucediendo de alguna manera en Querétaro. El Aerocluster refleja el esfuerzo por crear un sistema de propulsión del desarrollo tecnológico, empresas de manufactura, mantenimiento de aeronaves, centros de diseño, ingeniería, de innovación y desarrollo, compañías de servicios, instituciones educativas y centros de investigación están creando una red de innovación y desarrollo tecnológico en el estado. Definitivamente, la aeronáutica en Querétaro es la punta de lanza para la innovación tecnológica, generando valor agregado en este sector y en todos los relacionados en su cadena de producción. El gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servín. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto estar aquí en la UNAC, que es orgullo de todas las queretanas y los queretanos, y puedo decir orgullo de todo nuestro país. Y entre esta universidad y el CENTA, el Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas, estos dos equilibrios entre universidad y centro de investigación e innovación, no va a haber quien nos logre ganar un proyecto de todo el sector aeronáutico, de todo lo que ya tiene nuestro estado, y somos el líder nacional en el sector aeronáutico. Muchas gracias, doctor, por tu trabajo y tu empeño en favor de todos los queretanos. Yo creo que voy a tener que solicitar, ¿cómo se dice?, regalías o algo sobre cada episodio que tú grabes con mi voz y cada vez que tú uses mi personaje para algo chistoso. Y yo, ¿cómo quedo? Como la burla de la UNAC, David. Sentimientos encontrados en la caja negra. Para tener una mejor experiencia, escucha la radionovela con audífonos.
entre galeras y navajas. Hoy les presentamos Sí, fíjate que no. Hola Gael, ¿has visto a Willy? Sí, fíjate que no. Pero mira, ahí viene Ronnie. Gael, tienen que venir. Hay una chava allá afuera que no tienes idea. En pocas palabras, está sensacional. Y no lo vas a creer, pero anda pegada con el Willy. ¿Willy? ¿Estás hablando de mi Willy? Ah, hola Sus, no te vi. Willy, dame un recorrido, ¿no? ¿Un recorrido? Pues claro. ¿Cómo sabes mi nombre? Tú me lo dijiste hace rato, Chocolatín. Mira, vamos a dejarnos de juegos. Me interesas. ¿Qué opinas? Vamos a darle una vuelta a este cielo de oportunidades. Pues mira, la verdad yo estoy saliendo con una chava. No me importa, no soy celosa. Eres toda una leyenda por aquí. Entre galeras y navajas no hay otro como tú. Ah, bueno, eso sí. Ándale, ya deja de abrazar ese tubo. Y fly me to the moon. Llévame a la luna sin escalas. Ándale pues, vamos. Espero que traigas comida para el espacio. Bueno. Fly me to the moon and let me play among the stars. Mientras tanto, en algún otro lugar de la universidad... Ana Sofi, ¿no has visto a Willy? ¿Por qué habría de verlo? ¿Qué haces con este mariachi? Hola, soy Gael. Soy un TSU, un poeta con un espíritu de... Sí, whatever. Susana, no aprendes. Vámonos a clase. Bueno, adiós, Gael. Adiós, nos vemos luego. El plan B estaba en marcha. Toda la estrategia maléfica de Franco Henry estaba funcionando. Se me hace que esta vez se saldrá con la suya. ¿Qué opinas? Yo creo que sí. Ese Franco es re malo. Pero oye, sígueme leyendo El Principito, lo lees bien bonito con tu vocesota. Solo se conocen bien las cosas que se domestican, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer. Por fin te encuentro, amigo. ¿Dónde te has metido? Te he extrañado. Vamos por unos chilaquiles, ¿no? Los chilaquiles de Doña Mago son los mejores chilaquiles para ti, para mí, para ti, para mí. Chilaquiles, chilaquiles. ¿Quién es este mariachi, Willy? Ah, hola, Gael. Te presento a Calypso. Calypso, te presento a Gael, mi mejor amigo. Willy, desde ahora, yo soy tu mejor amigo. No lo olvides. Tienes razón. Gael, hazme el favor de quitar tu guitarra de enfrente de nosotros. No es que vamos pasando. Pero, Willy, ¿qué te ha pasado? Siempre has tenido un corazón tan dulce y tan bueno. Un momento. Calypso, ¿cómo vas a ser mi mejor amigo si eres niña? Me refería a que yo seré lo que tú quieras que sea. Ah, bueno, pues entonces serás mi avioncito. Bájate, Willy. Vámonos, me despeinas. Vámonos. Willy, mis uñas. Me voy a torcer los tobillos. Vamos, mejor amigo, con tacones. Al infinito y más allá. Gael, de verdad, estoy harto con tus canciones. No sé qué haces con esa guitarra si ni siquiera cantas bien. ¿Qué te ha dado esa mujer que te tiene tan engreído? Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado. Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado. Querido amigo, ese amor no puede ser. Yo no soy mariachi, soy panzón y todo, pero pues no, soy un trovador. Lo compran todo hecho en las tiendas. Y como no hay tiendas donde vendan amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, domestícame. ¿Qué debo hacer? Preguntó el principito. Oye, tú debiste ser un cuentacuentos, mano. ¿Cómo me ha ayudado a mi mal carácter? Ah, mira. Traí un pedacito de galleta en el pantalón. ¿Lo quieres? Hombre, pues claro. Yo nunca rechazo un desperdicio. ¿Los interrumpimos? Siguen contando la historia. En muy poco tiempo, Willy se había dejado influenciar por Calypso. Pues cómo no, si está bien... Como un tornado devastador, en tan solo unas horas, Willy ya había roto el corazón de sus amigos, de su madre, el de todo el mundo. Quería cambiar el lugar de sus estadías y estaba a punto de probar el tabaco por primera vez. Calypso era lo que se llama una mala influencia, pero ahora sí estaba a punto de romper el corazón de Susana Jacqueline. Willy, te he estado buscando por todos lados. Hola, pues he andado haciendo recorridos aquí para mi nuevo amigo. Digo, amiga, se llama Calypso. Tú debes ser Susana. La chica con la que he estado saliendo.
Creo que es algo más que eso. Me parece que estamos en una relación. Ya somos más que quedantes. Ahora nos convertiremos en permanecientes. Willy, te amo. Susana. Tonterías. ¿Por qué no le dices la verdad? ¿Por qué no le dices que todo este tiempo lo has estado probando? ¿Por qué no le dices que le has estado haciendo un test para ver si está a tu altura? ¿De qué estás hablando? ¿Eso es verdad, Susana? ¿A ti también te importa que yo estudie TCU y que tú seas una ingeniera? Se dice ingeniero, aunque sea mujer. Da igual, ingeniero, ingeniera, todos son iguales. Pero Winnie, yo te amo. Espera, no era un test, déjame explicarte. Si no es verdad, ¿por qué no nos enseñas tu mochila? Sí, ándale, abre tu mochila. A ver, jóvenes. Nosotros somos los únicos autorizados para decirle a otros que abran su mochila. ¡Ah! ¡Es broma! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Aquí está todo lo que he estado haciendo. El baile, la cereza, todo. ¡No puede ser! No, ¡qué humillación! Willy, espera. No, por favor, no te vayas. Escúchame. Vamos, Calypso. Te voy a mostrar los lugares más secretos de esta universidad. Adiós, Lucer. Willy, los lugares secretos, ¡no! Todavía no tiene el piso firme. Te vas a ensuciar tus botas. Por favor, ven. No te vayas. Willy, no. No me dejes. ¡No! ¡No! ¡Qué coraje que la mentira pueda más! ¡Qué cobardía! Esa Calypso sí que es odiosa. La voy a ir a picar, esa maldita. Tienes razón, hay que... ¡No! ¿Qué acabo de hacer? ¡La maté! Y tocaba el piano. ¡Mira su pianito! ¡Todo destruido! ¡Mosca! ¡La maté! ¡La maté! ¡Maté a la mosca! ¡No! Esperan días nublados con vientos fuertes a megafuertes para la región de Galeras y Navajas, ya que se aproxima la tormenta Sofía. Tome sus precauciones, ya que puede ser histórica. Digan lo que digan, digan lo que digan. Entre Galeras y Navajas. No te pierdas el final de tu radionovela favorita, Entre Galeras y Navajas, en el próximo capítulo. La Caja Negra. Episodio 9. Que en realidad es naranja.